¿Qué tal? Bienvenidos a Almendralejo Noticias en esta jornada de Nochevieja en este 31 de diciembre de 2014. Hoy precisamente despedimos este año, despedimos el 2014 desde el Conventual de San Antonio en Almendralejo, donde la coordinadora empresarial de Almendralejo, la Cial, ha querido celebrar estas eh, migas de Nochevieja para homenajear, para eh, reconocer el trabajo de los medios de comunicación. Ya lo decíamos en las redes sociales, en alguna ocasión estos días hay que tomar ejemplo de la CEAL y valorar más el trabajo que hacen o que hacemos los medios de comunicación. La CEAL lo ha querido hacer así y eh, pues en estas eh, migas de Nochevieja han estado presentes eh, todos los estamentos empresariales y muchos de los empresarios de la capital de Tierra de Barros. Eh, en estas migas eh, hemos estado hablando con el presidente de la CEAL, de la coordinadora empresarial de Almendalejo. Con Ángel Barrera. Hablábamos con él en principio, por supuesto, de esta actividad y también de una valoración de este 2014 y de esos meses que lleva al frente de la CEAL. Además, destacaba algunos de los proyectos importantes que se tienden desde la CEAL, desde los empresarios, para el 2015. Pues el motivo de la celebración es un punto de. Bueno, el primero, agradeceros a vosotros, a los medios de comunicación. Eh... Eh, la disposición que tenéis siempre hacia la coordinadora empresarial en primer lugar, hacia el resto de asociaciones en segundo lugar y luego hacia, hacia cualquier iniciativa que tenga la empresa, estáis siempre apoyando y respaldando eh, a, al colectivo de, de la empresa, que es un colectivo muy importante en, en la sociedad. Ese sería el primer punto. Y segundo punto, el encuentro y la unificación de, del movimiento empresarial en el Mendelejo, que, que es muy importante y muy necesario que... ...que en los tiempos en los que corremos y en, con los cambios que vamos a tener, pues empecemos a trabajar de forma unánime en, en pro del, del, del movimiento empresarial local. Ha sido a través de una propuesta que hemos hecho la coordinadora empresarial, porque nosotros teníamos eh, interés en, en organizar un día, un encuentro eh, con motivo de, de la fecha navideña y a partir de ahí pues... Viendo la visión que nosotros queremos plantear, que es unificar bajo un mismo paraguas a todo el colectivo empresarial, pues hemos ido hablando de forma particular con las directivas de, de las asociaciones y la verdad que ha sido una disposición total y absoluta a que, a que tengamos esto, que es lo que necesitamos mucho y más a menudo, eh, muchos puntos de encuentro de, de la empresa en Almendralejo para diversos motivos, para formación, para... ...para cooperación y demás... ...y hoy es pues un motivo lúdico... ...simplemente el primero con el que arrancamos... ...y, y que esperemos que haya, que haya muchos más". Ángel, unos meses ya al frente de la CEAL... ...¿qué valoración puedes hacer de... ...estos comienzos de la nueva etapa de CEAL? Bueno, la valoración es muy positiva... ...porque todas las iniciativas que estamos poniendo en marcha... ...son respaldadas... Eh, ...de forma unánime por la coordinadora primero... ...y por el resto de, de iniciativas que estamos... De que estamos teniendo después el apoyo con las instituciones con la administración pública local con el ayuntamiento y con el resto de organizaciones con las que estamos contactando es total y absoluto y yo creo que, que hacía mucha falta el, el que se empezara a trabajar y a y hacer a generar puntos de encuentro constantes de insisto como como del, del colectivo de, de la empresa así que eh, una valoración muy positiva muy agradecido por la respuesta que tenemos a cada iniciativa que montamos y muy ilusionante porque esperemos que esto siga, siga adelante. ¿Podemos destacar algún proyecto, alguna actividad de cara a este 2015 que viene? De cara a 2015, lo primero que vamos a hacer es trabajar. Eh, eh, bueno, ansiamos. Eh, que el ayuntamiento ponga en marcha ya el, el tan esperado programa de Emprendimiento, que, que es un proyecto muy bonito que ha puesto en marcha el ayuntamiento de, de Almendralejo Y, de, y eh, por nuestra parte, puede sí, colaborar con instituciones, con, con la administración pública a disposición para, para colaborar. Y, y tenemos planificadas ya varias actividades en, a lo largo del año, tanto en el ámbito de la formación en, en, en educación como, como en el resto de, de las empresas. Y posteriormente, tras el presidente de la CEAL, tras eh, la intervención de Ángel Barrera, también ha intervenido el alcalde de la ciudad, José García Lobato, que ha agradecido a la CEAL este tipo de actividades y pues eh, a esta nueva directiva el trabajo que están haciendo en unión de los empresarios de la capital de Tierra de Barros. Además, el alcalde de la ciudad ha hablado también de esa simbiosis, de esa unión entre la administración local, entre el Ayuntamiento de Mendralejo y la CEAL. Hasta el momento ha sido protagonista de muchos encuentros, de muchas actividades conjuntas y decía que ese va a ser uno de los objetivos para 2015, seguir trabajando en conjunto por el entramado empresarial de la capital de Tierra de Barros. Gracias, como bien ha dicho el presidente Ángel Barrera, por, por estar aquí en esta mañana, la última mañana ya de, del año 2014. ...y para acompañar en una actividad que yo lo primero que tengo que decir es felicitar, ¿no? Felicitar a, a Ángel, ¿no? felicitando a Ángel se felicita pues a toda la CEAD... a Sense, que está aquí también presente, a la Asociación de Autónomos también de Almendalejo, que he visto muchos integrantes... Bueno, en general como ha explicado Ángel, pues a, a esa parte eh, muy importante, yo diría importantísima, ¿no? que tiene la, la sociedad y la, social, la sociedad almendalejense, que es pues todos esos empresarios autónomos. ...que son vecinos, que son ciudadanos... ...pero que además pues tienen una, unos proyectos... ...tienen unas actividades... ...que además eh, lo que contribuyen es que almendalejo ...pues sea eso de lo que siempre nos hemos sentido... ...todos muy, muy orgullosos ¿no?... ...yo siempre hago referencia... ...y a algunas de las personas que nos escuchen... ...o ustedes mismos... Pues, ¿Quién no ha sacado muchas veces pecho cuando ha estado por ahí fuera y habla de Almendalejo? Y le han dicho, oye, pues qué ciudad más activa con tanta iniciativa, ¿no? Por lo tanto, siempre hay que ponerse luego al lado de esas personas que tienen esa iniciativa, que tienen toda esa actividad, que tienen esas ganas, siempre de llevar el nombre de Almendalejo y darles todo el apoyo, ¿no? No solo saca pecho cuando a uno se lo dicen por ahí, sino que luego aquí, pues apoyarles, ¿no? Y en esa es la línea en la que queremos nosotros trabajar como equipo de gobierno, ¿no? Eh, comentaba antes Ángel a una pregunta que le habíais realizado, ¿no? Los proyectos para el 2015. Yo espero que el 2015 sea un año de muchísimos proyectos en común, tanto desde todo este sector empresarial, que es la CEAL, con el ayuntamiento. Efectivamente está ese proyecto del Espacio Global de Emprendimiento... que en estas primeras fechas ya de, del año pues se va a empezar a, a poner en funcionamiento... porque ya se terminaron pues, todos los trámites necesarios. Recordemos que no eran más que una serie de edificios que se habían construido que estaban inacabados que en los momentos de dificultad que, que estamos pasando, pues hemos conseguido, este equipo de gobierno, terminar con una inversión de varios cientos de miles de euros, terminar esos edificios para poderlos poner a disposición de un proyecto importante, que es un proyecto que consiste en que Almendalejo se convierta en ese centro de que todas las ideas empresariales tengan un espacio, y tengan un asesoramiento y tengan un apoyo en el cual también estará la, la CEAL. ¿no?... La, la CEAL siempre se ha mostrado... ...pues dispuesta a colaborar, a apoyar y a estar ahí, ¿no? Porque físicamente también estará ahí... ...y seguramente este no será eh, el único evento que tengamos hoy son unas migas, ¿no?... ...que en esos conceptos que siempre utilizamos... ...de los anglicismos, de ese networking, que lo que consiste en que los empresarios pues se junten, hablen, se comenten qué es lo que están haciendo... ...me comentaba ahora uno, uno de ellos, oye, pues mira, estoy pensando ya abrir un nuevo... ...un nuevo negocio, ¿no? ...porque veo que mi hija que ya ha terminado unos estudios... ...pues se quiere incorporar ahora pues a, a esa vida empresarial... ...porque muchas veces hay esa continuidad ¿no?... Pues, ...pues yo creo que es importante que se realicen esos eventos... ...y ahí decía que en ese espacio global de, de emprendimiento... ...en esos edificios que el Ayuntamiento de Almendalejo ...va a poner a disposición de los emprendedores... ...y a disposición del sector empresarial... ...pues seguramente se van a organizar muchos encuentros... ¿Será un día para tomar unas migas o será un día para tener una jornada sobre nuevas formas de financiación, como la jornada que se realizaron hace poco en las bodegas Martínez Paiva, organizados ¿no? por, también, también por, por el... la CEAL y, y la Cámara de la CRE, no, la sí, coordinadora podemos... de regional de, de empresarios de Extremadura? ¿no?... Pues habrá muchos eventos y eso es lo que pretendemos: que haya un sitio, que haya una referencia para que todas esas actividades ...pues se realicen en la ciudad de Almendalejo y que además seamos atractivos ¿no? ...de dentro de, de, de lo que puede ser. Va a ser nuestra, nuestra región. Yo creo que va a ser el proyecto más ambicioso que se ha puesto hoy en día en Extremadura, seguro, ¿no? Casi 2.000 metros a, a disposición de emprendedores, de empresarios de todo ese sector. Con un ayuntamiento que ha apoyado sacando una, una licitación de un asesoramiento para esa aceleración de esos proyectos empresariales, donde se ha invertido dinero, donde sin duda vamos a contar con el, con el apoyo del gobierno de Extremadura, pues yo creo que es muy ambicioso y eso no es más que fruto de lo que es Almendralejo, ¿no? Yo siempre lo digo: Almendralejo tiene un componente empresarial, de iniciativa, de, de, de ese empuje que siempre ha tenido y que lo que tenemos que hacer es facilitarle y ponernos al lado de los empresarios para ayudarle. Porque realmente son ellos los que crean una economía, una economía real, son ellos los que realmente crean ese valor añadido en la sociedad y son ellos realmente los que tienen esa iniciativa para tirar hacia adelante y la administración en nuestro concepto, pues lo que tiene que estar es siendo colaboradora, facilitadora e impulsando pues también esa, esa iniciativa y ese es el compromiso y yo pues casi como terminaba dándole la enhorabuena a Ángel, a la CEAL por esta iniciativa. Como siempre decirle que estamos pues, en total disposición a esa colaboración, que creo que se está manifestando sí. poco a poco, con muchas acciones y, y nadie emplazarnos, espero que a principios de año para, para poder empezar con ese proyecto tan atrayente e ilusionante como debe ser el año 2015, que es el espacio global de emprendimiento. Y luego desearos pues una feliz entrada de año a vosotros y a todas las personas que tanto nos vean o nos estén escuchando a través de los medios de comunicación. Una feliz entrada del año 2015. Muchas gracias. Y hasta aquí lo que podemos decir en cuanto a esta actividad de la Coordinadora Empresarial de Almendralejo. Hoy en Almendralejo Noticias, en esta jornada de Nochevieja, en este último día de 2014, vamos también a escuchar en Almendralejo Noticias y a ver el mensaje de Año Nuevo del presidente del Gobierno de Extremadura, de José Antonio Monago, hecho eh, en este caso o grabado en las bodegas Habla en Trujillo, más grabado por nuestros compañeros de Canal Extremadura Televisión. Vamos a eh, ver ese mensaje de año nuevo de José Antonio Monago, el presidente de todos los extremeños. Buddy Allen, que en la vida las cosas no se dicen. Las cosas se hacen porque al hacerlas, se dicen solas. Extremadura lidera hoy en España el crecimiento económico y la creación de empleo. Somos la región en la que más ha aumentado la ocupación en el último año y la segunda en la que más ha aumentado la confianza empresarial. Tenemos hoy 2.000 autónomos más que hace un año y nuestra actividad emprendedora se ha incrementado un 14%. Nuestra tierra, Extremadura, crece. Ahora nos forjamos como una región emergente y estamos en otro contexto económico y social. Invertimos más en sanidad y educación que otras comunidades autónomas y somos una de las regiones en las que más han crecido los ingresos tributarios. Suben porque hace un año bajamos los impuestos al 90% de los extremeños. Por eso es necesario volver a bajarlos en 2015 porque menos impuestos es siempre más riqueza, más seguridad y confianza para todos. La nueva Extremadura es posible, sin duda, porque hemos puesto el acento en el sector privado, en nuestros empresarios, en nuestros autónomos, en nuestros hombres y mujeres del campo, en nuestros emprendedores, que son los que crean empleo real en nuestra región. Gracias a todos ellos, hoy no solo hay más empresas extremeñas, sino que además son más innovadoras y exportan a más países. Exportamos más de 500 millones de euros de los que importamos y continuamos progresando. El turismo ha batido récord en nuestra región. Quienes nos visitan descubren que Extremadura es, ante todo, extremadamente buena. No hay otra región como Extremadura. Por su historia, por sus valores ambientales, por su patrimonio, por el bien más preciado que tenemos, nuestra gente. La fortaleza de nuestras familias y la capacidad de superación de nuestra sociedad civil para afrontar cualquier desafío están forjando nuestro destino con esperanza. Trabajo cada día por ser el presidente de todos, pero sobre todo por serlo para quienes más lo necesitan. Un gobierno no es solo una administración, es algo más, porque tiene corazón. Aunque hubiera un solo extremeño en paro, sería todo un reto, porque todos merecen una sociedad que brinde alternativas y oportunidades. Los extremeños recordarán que nuestra tasa de paro hace no mucho tiempo era del 35%, como la que tiene hoy Andalucía, pero nosotros ya estamos en el 27% y seguimos bajando. Hay menos parados que en la legislatura anterior. Hemos creado desde 2013 35.500 empleos netos en Extremadura, y de ellos, más de la mitad para mayores de 45 años. Llevamos, además, 15 meses consecutivos bajando el paro juvenil a través de un sistema de garantía pionero en Europa. Pero para mí, como presidente, no es suficiente. Me preocupa, como padre, lo que a todos los padres, que nuestros jóvenes necesitan trabajar, tener un salario digno y debemos poner todos los medios que están a nuestro alcance para que ello sea así. Quiero, por tanto, dirigirme esta noche a los 17.659 jóvenes extremeños que está ahí en paro sé que queréis encontrar un empleo que queréis independizaros y encauzar vuestra propia vida fue mi anhelo también cuando era joven por eso voy a comprometerme con todos vosotros como no ha hecho ningún presidente en españa un compromiso que tiene que ser mutuo si os formáis os voy a garantizar como presidente del gobierno vuestro primer trabajo en extremadura será un empleo en uno de los sectores de la estrategia de especialización inteligente de la economía extremeña, aquella que acordamos juntos, siempre que os forméis. El mercado laboral actual os exige cualificación y, sin embargo, el 70% solo tenéis la ESO o ni siquiera la tenéis. Los que no tenéis la ESO os la tenéis que sacar, como ya lo hacen más de 3.000 jóvenes extremeños con este Gobierno. Y los que sí disponéis de ella, tenéis que titularos profesionalmente. En 2015 crearemos junto al sector privado más de 7000 puestos de trabajo para jóvenes en Extremadura y de la mayoría de ellos solo se podrán beneficiar los jóvenes que tenéis una formación profesional o una carrera universitaria. Nadie ni en Madrid ni en Barcelona tienen la posibilidad que hoy os estamos dando. No os podéis conformar. Las oportunidades son para todos los que las saben aprovechar y esos debéis ser todos vosotros. Sin cualificación se reduce la esperanza y no sería un buen presidente si os dijera lo contrario. La protección al campo extremeño no es negociable para mi gobierno. Nuestros más de 65.000 agricultores y ganaderos han cobrado la PAC en esta legislatura en tiempo y forma, cosa que no era habitual, como bien sabéis. Acabamos de llevar, además, al Parlamento una nueva ley agraria que será histórica, no solo porque vamos a unificar en una única norma más de veinte leyes anteriores, sino, sobre todo, porque a través de ella vamos a ser el primer gobierno en nuestro país que blinde el 25% del presupuesto autonómico para el campo extremeño. Extremadura es campo y con nosotros seguirá siendo campo, pero un campo del siglo XXI. Y en este salto no solo deben ser protagonistas nuestros centros de investigación, nuestro sector cooperativo, nuestras empresas agroganaderas, sino también nuestros trabajadores. Este es un gobierno con alma que ha impulsado para nuestros mayores con pensiones más bajas, más de 14.700, una paga extra anual que no tenían y que volverán a cobrarla en 2015 con un incremento además del 11%. Hace tres años y medio ningún extremeño disponía de una renta básica de la que hoy se benefician más de 7.000 familias y que va a llegar a todo aquel que la necesite. Nuestras mujeres víctimas de violencia de género tienen también, por primera vez en la historia de Extremadura, una ayuda que les garantiza su independencia económica durante nueve meses. Y desde 2015, 35.000 mujeres extremeñas mayores de 75 años que trabajaron en silencio durante años sin poder cotizar, muchas de ellas hoy sin disponer de una pensión digna, tendrán un reconocimiento económico anual y permanente de todo el pueblo extremeño a su lucha y su trabajo por todos nosotros. Nos hemos dedicado a gobernar desde el centro. Por eso, para algunos, somos claramente un gobierno de izquierdas y para otros, claramente uno de derechas. Os tengo que confesar que mi única ideología como presidente del Gobierno ha sido siempre Extremadura y que mi partido es hoy el pueblo extremeño. Por eso cuando a nuestros más de 49.000 empleados públicos se les apremió por estas fechas con la supresión de la paga extra, nosotros la pagamos. Durante estos años su sueldo, además, ha estado congelado o incluso se ha reducido. La economía extremeña está corrigiendo su rumbo. Y este es el momento adecuado para anunciar a todos nuestros empleados públicos que el 2015 vamos a poner en marcha un plan integral con varias medidas que concretaremos en el primer trimestre para que en los próximos cuatro años recuperéis vuestro poder adquisitivo. En nombre de Extremadura ahora resuena más que nunca. Estamos cimentando una región abierta al mundo, capital cultural, emprendedora, excelente e internacional. Y uno de los máximos exponentes de todo ello debe ser nuestra capital, la ciudad de Mérida. Los emeritenses quieren que les ayudemos a construir más capital. Y quiero decirles esta noche que pueden contar conmigo hasta el final. La ciudad de Mérida dispondrá en 2015, a propuesta de este gobierno, de una reivindicación histórica que ningún otro Ejecutivo aprobó antes, el Estatuto de Capitalidad de Mérida. Esperamos contar para ello con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Tenemos que ser ambiciosos como pueblo. Lo mejor está a nuestro alcance. Nosotros estamos demostrando que si las cosas suceden, no es cuestión de ser más que nadie ni menos que nadie. Es simplemente una cuestión de saber hacer y de humildad. El futuro será aquello que queramos que sea, no porque nadie nos lo regale, sino porque actuemos. No hay atajos, hay esfuerzo. Y bien que lo sabéis. Lo único que nos hace progresar es la cultura, la preparación, el conocimiento. Ser excelentes en innovación, ser excelentes en comercialización, porque el mercado ya es el mundo. En la próxima década, unas mil millones de personas se incorporarán a la clase media en el mundo. El reto obligado es innovar, internacionalizar y formarse. Quien se ancle en la añoranza, en los viejos tiempos, cosechará en un desierto. Hemos conseguido llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas en leyes importantes, haciendo del diálogo y la palabra unos sólidos cimientos. Somos el único gobierno en España que ha aprobado por ley la limitación de mandatos del presidente a ocho años o la ley de gobierno abierto, que es un paso decisivo en materia de transparencia. Hemos reducido sustancialmente el número de altos cargos. Hemos prescindido de todos los privilegios que tenían. Y estamos reduciendo permanentemente el sector público para orientar ese ahorro a disposición de más políticas sociales y económicas. Jamás hemos tomado ninguna decisión sin buscar antes el consenso. Los hechos son los que son y nadie los puede deshacer. Un gobierno en minoría del Partido Popular ha aprobado cuatro presupuestos en esta legislatura. Los dos últimos nadie lo hubiera imaginado en 2011 con la mayoría absoluta de la Cámara. No es mérito propio, es el resultado del diálogo y la palabra de los que hablaba. Durante estos tres años y medio hemos demostrado que el entendimiento entre la izquierda y la derecha es posible. Y el caso extremeño es un ejemplo de estabilidad muy relevante para la política nacional que se avecina. Creo en los acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista. También entre el Partido Popular e Izquierda Unida. Las escrituras del consenso no las tiene ningún partido político. Los ciudadanos nos piden que hablemos y que acordemos, pero quiero ir más allá. Como presidente del Gobierno es un hecho que siempre he defendido que nuevas formaciones como Podemos puedan formular propuestas. Incluso he manifestado públicamente que podría llegar a acuerdos con ellos siempre que se respetara mi única línea roja, que es lo mejor para Extremadura. Ahora bien, ese respeto que debemos cultivar también se lo merecen muchos españoles que no opinan en varias cuestiones como Podemos y a los que se les está faltando diariamente a su dignidad, a su compromiso y a su memoria en la lucha por las libertades y la igualdad. Debéis saber que hay momentos en la vida en los que no caben las medias tintas ni el marketing, porque el futuro de todo no es un artículo de venta ni una campaña de rebajas. Es nuestro sueño y es nuestra esperanza. Si se respeta la democracia, hay que defender sin complejos la Constitución española, aunque se quiera transformar. Si se respeta a las víctimas del terrorismo, hay que reprobar públicamente a ETA. Si no se está de acuerdo con el proyecto nacionalista catalán, hay que expresar rotundamente no a la independencia de Cataluña. Los españoles, en estos momentos especialmente, Escuchamos atentamente los nuevos mensajes y no nos gusta que nos traten como si fuéramos menores de edad. Figuras como Adolfo Suárez y Felipe González, entre otros, han construido más España. Como Adolfo Díaz Ambrona y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, más Extremadura. Admiramos por ello su papel en nuestra historia. En lugar de destruir el espíritu de la transición, a algunos les convendría incorporarse a él. En 2015, el pueblo extremeño tendrá que elegir nuevamente a su presidente del Gobierno. El año que viene, los extremeños evaluarán quién es la persona que necesitan al frente de su Gobierno cuatro años más. Deberán analizar quién tiene realmente un compromiso sincero con Extremadura y quién no lo tiene. ¿Quién de ellos está preparado para defenderles ante cualquier desafío nacionalista, populista o de ataque a los intereses de los extremeños? Y quien no está capacitado o no tiene la experiencia necesaria para ello. Deberán elegir entre quien representa un proyecto sólido y con certezas y quienes no lo tienen. El pueblo extremeño deberá decidir entre los que dice que pueden y los que demostramos no sólo que podemos, sino que además lo hacemos. Y cuando se hacen las cosas en Extremadura, las cosas se dicen solas. Felices fiestas. Urte Berrión. Bon Feliz Ano Novo. Feliz Año Nuevo. Mm -hmm. para finalizar al mentales con noticias en esta jornada de Nochevieja en este último día del año, vamos a dar paso de nuevo, vamos a repetirles a ustedes el mensaje de Navidad que ofrecía el pasado día de Nochebuena el alcalde de la ciudad José García Lobato en el que destacaba los proyectos que se hayan llevado a cabo en este 2014, en algunos en la legislatura, y esos proyectos que se van a eh, celebrar o que se pueden desarrollar en el 2015. Precisamente con este mensaje del alcalde de la ciudad nos despedimos nosotros también desde aquí, desde el Conventual de San Antonio. En estos últimos minutos de Almendralejo Noticias, decirles. Que eh, les deseamos lo mejor para esta noche de Nochevieja. Que pasen ustedes una feliz noche, una buena entrada de 2015. Y eh, nosotros seguiremos, por supuesto, apostando por quien debemos apostar, por ustedes. Seguiremos trabajando para llevarles toda la actualidad eh, en Almendralejo Noticias y también a través de las redes sociales en tvalmendralejo.com. Desde parte de todo el equipo. Como decimos, eh, feliz noche y feliz entrada. Nos quedamos ahora para finalizar con el mensaje de Navidad del alcalde de la ciudad, José García Lobato. Queridos almendralejense, la Navidad es un momento de alegría, de recuerdo, de encuentro. Son días llenos de luz, de hogar, de familia, pero también días de solidaridad, de ayuda, de pensar más en los que nos rodean. Y comparten su vida con nosotros. El final del año nos hace detenernos en estas fechas para hacer balance. Echamos la vista atrás hacia el año que acaba de terminar, y al mismo tiempo lanzamos nuestra mirada a lo que está por venir en el nuevo año. En Almendralejo creo que podemos estar orgullosos de este 2014, un año en el que el ayuntamiento ha bajado los impuestos a todos los vecinos, y en el que el paro ha descendido confirmando así la buena tendencia de la economía local. No quiero aburrir con datos, pero sí quiero que sepan uno muy concreto. El ayuntamiento paga a sus proveedores en tan solo 25 días, un dato que demuestra la solidez de nuestras cuentas. 2014 ha sido el año en el que hemos conseguido tener los mejores servicios públicos municipales como es el de recogida de basura con nuevos contenedores y maquinaria más modernas, o el de limpieza, con más operarios en las calles. Un año en el que hemos inaugurado el Instituto de Lenguas Modernas, con el que nuestra ciudad aumenta su oferta educativa. Un año en el que hemos abierto las puertas de la Casa de la Música, que es ya la nueva sede de la banda municipal y de la Escuela Municipal de Música, y lo hemos hecho en pleno Parque de la Piedad, o en el Parque de las Mercedes y en el de Dulce Chacón donde hemos construido dos nuevos kioscos bar para dar servicio a todos los que disfrutamos de ellos. De igual forma se ha renovado en el polideportivo el campo de tierra para convertirlo en un nuevo campo de césped artificial. Pero el 2014 también ha sido el año del regadío, pues hemos dado los pasos decisivos para sacar adelante este gran proyecto que transformará nuestra agricultura. El año de Verovinac, que ha consolidado como la gran feria del vino del suroeste ibérico. Junto a ella nuestra feria del mayor, que ha sorprendido este año a todos los que se han acercado a disfrutar de sus numerosas actividades. Almendalejo es una ciudad imparable y eso se va a demostrar en el año 2015, un año que esperamos con gran esperanza. Tenemos ya algunos proyectos en marcha, como el arreglo de diversos pasos de peatones en nuestra ciudad el arreglo de varias calles como la calle Juan Carlos I, calle Luis Torrado. Tenemos previsto mejorar el tráfico en las avenidas de Miguel Hernández y Rafael Alberti con dos nuevas rotondas y algunas otras rotondas en diferentes calles de nuestra ciudad, como puede ser la avenida de Goya. Queremos remodelar algunos espacios abandonados durante muchos años, como son todos esos espacios de las 300 viviendas. Queremos que sea una ciudad imparable que respeta a sus mayores y que mira con ilusión el futuro de sus jóvenes, que ayuda a quienes más lo necesitan con las ayudas de protección social. No en vano, el economato social en su primer aniversario atiende ya a casi 100 familias que lo necesitan. Una ciudad imparable en un 2015 en el que seremos, seguiremos trabajando de forma seria y responsable, gracias al esfuerzo. De todos y al trabajo en común por asegurar un almendralejo próspero, agradable y seguro. Entre todos estamos consiguiendo devolver almendralejo al lugar que le corresponde, que es el de ser la ciudad más emprendedora de Extremadura. Nuestro proyecto de creación del espacio global de emprendimiento será ese escaparate que nuestra ciudad emprendedora necesita. Fue nuestro compromiso y hemos cumplido. Hacer de Almendralejo una ciudad mejor para vivir. Pero ese esfuerzo ha estado lleno de entusiasmo y orgullo por lo que hemos hecho junto con los ciudadanos de Almendralejo. Pero es fundamental que miremos al futuro con el mismo espíritu de unidad que nos ha animado hasta ahora, anteponiendo el bien de Almendralejo por encima de los intereses particulares que vayan en contra de nuestra ciudad. En nombre de toda la corporación municipal, y de los trabajadores de este ayuntamiento, es un gran honor para mí dirigirme a todos los ciudadanos de Almendralejo en un día como hoy, para felicitarles la Navidad y desearles un feliz año 2015.